Hola, para continuar con nuestro curso de Física 1, hoy presentamos Colisiones 1, Impulso y Conservación del Momento Lineal. Hoy presentaremos Concepto de Impulso, Impulso como la fuerza aplicada en el intervalo de tiempo, relación entre impulso y momento lineal, conservación del momento lineal. Impulso. Se intenta mover con la misma velocidad una pelota de béisbol y una bala o esfera de 8 kilogramos. Como es de suponer, es mucho más difícil hacer que la bala alcance la misma velocidad. Si se aplica una fuerza constante F durante un tiempo delta de t, el cambio en la velocidad está dado por m delta de b. Para comunicar igual velocidad a la bala de 8 kilogramos que parte del reposo, que una pelota de béisbol que también parte del reposo se debe empujar con más fuerza o durante más tiempo. Impulso como la fuerza aplicada en el intervalo de tiempo. El área bajo la curva de la fuerza aplicada en función del tiempo es el impulso. En la gráfica de la izquierda se aplica una fuerza constante F durante un intervalo de tiempo delta de t, de tal manera que se produce un impulso dado por el área bajo la curva, F por delta de t. Se puede ejercer un impulso de diferentes maneras. Si se aplica una gran fuerza durante un tiempo corto, rectángulo color naranja, una fuerza más pequeña durante un tiempo mayor, rectángulo gris, o una fuerza variable en el tiempo que actúa sobre el objeto, curva de color amarillo. En otras palabras, como el área bajo la curva fuerza versus tiempo representa el impulso de la fuerza, se puede obtener la misma área aplicando una combinación de fuerza e intervalo de tiempo que lleven al mismo valor del área bajo la curva. Relación entre impulso y momento lineal. Una medida de la cantidad de movimiento de un cuerpo es el impulso necesario para hacerlo mover con una velocidad B, partiendo del reposo, como durante el servicio en el juego de tenis, donde la pelota que está suspendida en el aire recibe un golpe que la lleva del reposo hasta una velocidad B, en un tiempo muy corto. El impulso necesario para hacer mover el objeto con velocidad B está determinado por el producto de la masa del cuerpo por el cambio de la velocidad, m por delta de b. Por ejemplo, para una masa que parte del reposo, el cambio de la velocidad es igual a la velocidad final. Delta de b es igual a b. El impulso necesario para dar al cuerpo su movimiento actual es igual a m por b. La cantidad m por b se conoce como el momento lineal y se simboliza con la letra P vector, P igual a m por b, tal que la dirección del momento lineal es igual que la dirección de la velocidad. Conservación del momento lineal. Hasta este momento se ha visto que para cambiar la cantidad de movimiento de un objeto o un sistema de objetos, se debe aplicar un impulso mediante una fuerza externa al objeto o al sistema de objetos. Las fuerzas internas no contribuyen al cambio en la cantidad de movimiento del objeto o del sistema de objetos. Se cancelan en pares acción-reacción. Por ejemplo, las fuerzas moleculares en el interior de una pelota de béisbol no tienen efecto sobre la cantidad de movimiento de ella. Para el caso de un sistema aislado, las fuerzas externas son cero. Luego, la razón de cambio en el tiempo del momento lineal también es cero, de P de T igual a cero, de tal manera que el momento lineal total de un sistema aislado permanece constante en el tiempo. P antes es igual a P después, sin importar qué tan fuertes son las relaciones entre sus componentes. Se analizó que el impulso cambia la cantidad de movimiento de un objeto al aplicar una fuerza durante un intervalo de tiempo. Se comparó gráficamente diferentes maneras de generar un mismo impulso, ya sea aplicando una fuerza muy grande en un pequeño intervalo de tiempo, aplicando una pequeña fuerza durante un largo tiempo o usando una fuerza variable. Se mostró que el impulso necesario para llevar un objeto del reposo hasta una velocidad B es una medida de la cantidad de movimiento del objeto.
se observó que los cambios en el momento lineal de un sistema solo se deben a fuerzas externas al sistema, y en ausencia de fuerzas externas, el momento lineal del sistema debe ser constante en el tiempo.